El movimiento indígena ecuatoriano es un movimiento que apareció públicamente en el año 1990 con un levantamiento en junio que fue masivo y que convirtió a la CONAIE en el interlocutor y el vocero de los pueblos indígenas, el más importante. Representa a todas las nacionalidades que existen aquí en el Ecuador, que son 14, ¿sí? Y está estructurada a partir de organizaciones de base, ¿sí? Locales, y luego vienen las organizaciones más provinciales, porque aquí estamos divididos en provincias, ¿sí? Y luego vienen las organizaciones regionales de la Amazonía, de la Serranía y de la costa ecuatoriana. Los primeros serán ustedes, los del pueblo. Tuvo una participación muy importante en levantamientos, en luchas callejeras, en huelgas. Eso convirtió a la CONAIE en una especie de centro o polo de atracción de todos los movimientos, grupos, sindicatos que se oponían al ajuste estructural y que no tenían la fuerza suficiente para hacer una resistencia exitosa. Ahora el movimiento indígena se ha convertido como un referente del país, no solo para los indígenas. Entonces, un respaldo dentro de las luchas de los otros sectores también. Y eso ha hecho que gane un espacio político, más que electoral, más bien ha sido un referente en una opinión política que ha tenido su lugar. Son las decisiones orgánicas y las decisiones colectivas, mantener los consensos a nivel interno de las organizaciones, ha permitido no salirse de la línea. Primera vez en una historia, usted puede llegar a nuestra nacionalidad, puede llegar a nuestro pueblo, puerta está abierta, confiamos. El movimiento indígena inicialmente apoya las reivindicaciones, el discurso y las propuestas de Asamblea Constituyente de Rafael Correa y, aunque no forman parte de la misma alianza política, tienen una confluencia. Nosotros hemos llevado agendas, mandatos, como así lo hemos hecho, igual que con los otros gobiernos, hemos llevado también este gobierno propuestas. Rafael Correa justamente asumió o se montó sobre la propuesta del movimiento indígena. Eso era la construcción del Estado plurinacional. La plurinacionalidad creían que era de los indígenas solamente y no es. Es un aporte de los indígenas para iniciar un proceso de cambio en el país. La plurinacional no era solo la declaratoria conceptual, sino era la estructura del Estado en sí mismo. Estábamos convencidos que debería realizarse una transformación total de la estructura del Estado. Pues había muchísima expectativa, especialmente para las comunidades y pueblos indígenas, quienes históricamente hemos venido luchando para proteger la naturaleza, para proteger el agua. En ese sentido, pues se crea una expectativa bastante amplia. Con la CONAIE firmamos un acuerdo político para impulsar temas. Pues hubo un periodo, un romance con las organizaciones sociales e indígenas hasta el año 2009. Lamentablemente esa relación se fue deteriorando, sobre todo cuando nos acercábamos a los temas más sustanciales, justamente la plurinacionalidad, ¿sí? Y el tema agrario. De alguna manera queríamos tener confianza en el sentido de poder acercarnos y de poder mantener un diálogo de doble vía, que yo diría, ¿no? O sea, acordar cosas y debatir discrepancias incluso, ¿no? Pero no hemos sido escuchados. En el año 2011, el gobierno convoca a un referéndum para reformar la constitución que había aprobado 2 años antes. Y en ese referéndum planteó una serie de reformas y entre ellas una reforma al sistema judicial para ponerlo en manos del Ejecutivo. Para ese referéndum, todas las organizaciones sociales, varios de los grupos que estaban dentro del gobierno y el movimiento indígena, la CONAIE y la CORRUNARI, llamaron a votar no. Y ese fue el punto ya de ruptura completa. Se plantea, junto con el proyecto político, como una estrategia, una necesidad de incursionar en la cuestión electoral.
no simplemente como un partido político, sino como una propuesta política que permita, ¿no es cierto?, buscar la unidad sobre todo en los diferentes sectores y que pueda lograr dar un paso para alcanzar a ser parte, digamos, de la construcción de una propuesta de Estado. La CONAIE, el partido Pachakutik, obtuvo en el año 2014 más alcaldías y gobiernos provinciales y juntas parroquiales que nunca antes en su historia. Y es el tercer partido en alcaldías. Mi incursión en lo electoral ha servido como una experiencia, incluso hasta dónde se supera el racismo, como para mirar ese derecho que podemos tener, las capacidades, las voluntades, las posiciones políticas desde los indígenas, sino que como que todavía no hay ese reconocimiento. Históricamente nuestros taitas, nuestros abuelos, nuestros líderes, al no estar educados, pues tenían que luchar en las calles, tenían que andar escondidas reclamando los derechos. Hoy estamos en otro espacio en el que tenemos que educarnos, tenemos que conocer la realidad nacional, tenemos que conocer lo que pasa en lo económico, conocer lo que pasa en lo social y de la realidad vivida como pueblos y nacionalidades, poder proponer ya más ampliamente para que aquellas aspiraciones nuestras se queden en políticas públicas, se plasmen en leyes y de esa manera poder ir avanzando como un Estado plurinacional, un Estado intercultural. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido este proceso de integración, si no hubiera habido esta emergencia del movimiento indígena, si no hubiera habido esta politización de la demanda étnica? Bueno, tal vez estaríamos peor. La emergencia de estos movimientos ha obligado a definir políticas específicas, a hacer inversiones públicas, incluso a veces con fines puramente clientelares, pero a hacer inversiones públicas que antes no se hacían. Ha sido concejal de Pachakutik y ha ejercido cargos en representación de nuestro glorioso movimiento. Pachakutik acaba de tener 5 representantes a la asamblea y son generalmente, no todos son, creo que son 4 que son de pueblos indígenas, son indígenas, pero han sido elegidos por circunscripciones que no son especiales. Es un derecho en el cual deberíamos tener una bancada sin entrar en estas elecciones generales, sino por derechos de las nacionalidades. A través de las leyes se deberían dar cuotas inclusive para que los diferentes, las 14 nacionalidades que existimos en este país, pues tengan de alguna manera cuotas para seguir pues teniendo mayor participación, no solamente en la Asamblea Nacional en este caso, sino también, si es posible, en todos los ministerios. Ahí de alguna manera podemos decir de que estamos iniciando a construir un país plurinacional. La asambleísta Gabriela Rivadeneira ha sido electa presidenta de la Asamblea Nacional. Tenemos que caminar hacia una sociedad y hacia un Estado en el que la plurinacionalidad consagrada en nuestra Constitución sea una realidad indiscutible. Pero no se ha logrado concretar que esa plurinacionalidad se refleje. Los pueblos indígenas participan como cualquier ciudadano en los partidos y de hecho hay candidatos en muchos de los partidos y luego son elegidos exactamente igual que los demás. No tenemos una posibilidad o un cupo, por ejemplo, de decir, no, son 14 nacionalidades y 18 pueblos, por lo tanto deberán tener 2 o 3 asambleístas. No es así. Nosotros como pueblos, como uniones, como comunidades. Durante estos años, las organizaciones indígenas han sido excluidas de la administración del Estado. Como naciones, como pueblos indígenas, creo que no ha habido mayor avance. El nivel de participación y de poder que logran tener las estructuras organizadas en el Estado y de representación en el Estado es mucho más débil, mucho más fragmentaria, mucho más individual. En este gobierno que están empezando, apenas un compañero ha sido considerado como parte del gabinete y está en Senawan. Un compañero, imagínese, de los alrededor de 42 carteras del Estado y secretarías. Un indígena. Por ejemplo, la Corte Constitucional. ¿Cuántos indígenas están? No está ni un indígena. Vamos a ver en la Corte Nacional de Justicia, tampoco hay. Vamos a ver el Consejo de la Judicatura del Ecuador, tampoco hay. El Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, aquí. Digo, debería estar un indígena ahí. Vamos a ver el MAGAB, Ministerio de Agricultura y Ganadería, tampoco. O sea, no hay
esa participación de los pueblos indígenas. El Consejo de Participación Ciudadana tampoco hay. Vamos a ver la Contraloría General, o sea, no hay esa, no se refleja esa diversidad en los diversos espacios. El movimiento indígena había venido logrando ciertas autonomías y el manejo de ciertas instancias estatales, como la educación bilingüe, la Dirección de Salud Intercultural, un fondo de promoción de los pueblos indígenas, un consejo de desarrollo de los pueblos indígenas. Es decir, habían logrado, eran logros de una cierta institucionalidad autónoma de los pueblos indígenas y el gobierno las eliminó todas. En estos 10 años de correísmo, lamentablemente, no hemos tenido la oportunidad de participar libremente. Al declarar el Estado plurinacional, creíamos que no es solamente para los indígenas, sino más bien es plasmado con todo el país como país, pero en igualdad de condiciones, pero con ese, ejerciendo ese derecho también diverso. Uno de los temas de mayor fricción entre el movimiento indígena y el gobierno, así de temprano, porque el gobierno se instala en el 2006, o el correísmo se instala en el 2006, es justamente por el tema de la consulta. Consulta que, insisto, ya estaba en la Constitución del 98, o sea que ni siquiera es que era una concesión o algo, o alguna novedad del 2008. Lo que siempre estaba pendiente era qué hacemos cuando no están de acuerdo, o cuando manifiestan su rechazo, o no dan su consentimiento. Posiblemente el reglamento más progresista sobre el tema de consulta previa no lo hicieron en este gobierno. Lo hicieron en un gobierno anterior, ese sí tachado de muy neoliberal. Digamos, había varios temas de controversia. Uno de ellos era el impulso que Rafael Correa entendía que tenía que hacer a la minería y a las actividades extractivas, y que no debía ser consultado los pueblos indígenas. Durante esos 10 años, realmente los pueblos indígenas sí han sido golpeados muy fuertemente por este problema, ¿no es cierto? Porque lamentablemente en la mayoría de los territorios donde están los pueblos indígenas está la riqueza, ¿no es cierto? Está el agua, está el petróleo, está la minería. Las concesiones mineras que ha otorgado el gobierno de Correa afectan cerca del 65% de los territorios indígenas, de todos, sobre todo al de la Amazonía. Más de 2.700.000 hectáreas del territorio nacional para hacer la minería a cielo abierto, principalmente con las empresas chinas. Yo sí sostengo que la sociedad ecuatoriana prefiere eso a decir, bueno, vamos a respetar a los pueblos indígenas, a los que no conocemos además. O sea, estas historias que están contando en este momento son historias que las conocemos quienes estamos metidos en el tema. Pero fuera de eso, ¿qué hace falta trabajar con la población no indígena, yo diría? Básicamente de las ciudades, ¿no es cierto?, para que entiendan que si explotan o terminan los recursos naturales, no van a ser los perjudicados únicamente los pueblos indígenas, sino todo el pueblo. Con nuestro presidente dijimos, vamos a desalojar la compañía, porque esto ya no nos, la organización ya fue decayendo total. En estos últimos meses hubo un desalojo así, inmisericordia de los pueblos indígenas, de sus comunas, y en la cual va con la gendarmería de aquí y juntos con la seguridad armada de la empresa china a entregar los territorios indígenas, expropiando, y están presos. Y por haber salido a protestar, a defender las tierras, están enjuiciados, están presos. Hay tantas cosas que nos hacen porque los niños se volvieron cargueros. Las mujeres ya no se dedicaban a la huerta, sino que se convirtieron en obreros, cargadores de piedra para la empresa. Para la empresa. Yo creo que los pueblos indígenas, y hemos estado en varios espacios, o sea, no se oponen probablemente a que exploten, o sea, sino se respeten los derechos que están ahí, que hay una consulta, que hayan beneficios. En la Constitución dice, serán beneficiarios, participarán activamente, y eso no se ha dado. Porque el gobierno ni siquiera acepta usar la palabra consulta. La palabra oficial con la cual se hace todas las actividades de conversación con las comunidades es socialización. Contradice, porque
uno de los artículos que es la consulta libre, previa e informada y con el consentimiento previo, no ha cumplido Nacho ni una sola vez. Sí se necesita, como digo, una ley secundaria donde se desarrolle cómo se va a hacer, cómo se va a cumplir la consulta previa, libre e informada. Pero el hecho es que lo que digan las comunidades no va a servir. O sea, la consulta se hace, pero no es vinculante. Es decir, vamos a parar el extractivismo en el Ecuador porque estamos afectando sustantivamente los derechos de los pueblos indígenas, que son los directamente afectados con estas medidas. Yo creo que no, yo creo que eso no va a pasar. ¡Detenida la compañera Katy Betancourt Machado! ¡Está detenida la hija de Jorge Herrera! ¡Está detenida, compañera! Solo estamos viniendo a defender nuestro territorio y no a pelear. Nosotros no queremos pelear, solamente queremos que nos dejen libre nuestro territorio porque son nuestros derechos. Nos están destruyendo todo lo que existe en el bosque. Lo único que han recibido es ser procesados y algunos estar sentenciados. Está criminalizando a los pueblos indígenas. Entonces, ¿qué? Si es que fue de izquierda, entonces es una izquierda racista que no entiende lo de los pueblos indígenas. Con datos de la propia Fiscalía General del Estado, que cada año se iniciaron 400 juicios, en promedio, ¿no? Todos fueron acusados de sabotaje o terrorismo y de ataque y resistencia. En un país como el Ecuador, es evidentemente un acto de intimidación a la participación social. Cuando nosotros en los procesos judiciales argumentamos a nuestro favor de preceptos jurídicos del convenio 69 o de la declaratoria de derechos indígenas, simplemente los jueces no toman en cuenta. Ningún proceso judicial tenemos a nuestro favor. Porque el COIB, el Código Orgánico Integral Penal que lo establecieron, es para criminalizar justamente las luchas sociales. No tenemos ni por qué pedir ni amnistía ni indultos, porque no somos culpables. Ha utilizado esos calificativos. Somos un obstáculo para el progreso, que nosotros le hacemos juego a la derecha, y que incluso somos incapaces de generar propuestas, entre otras cosas. Y que somos violentos. Hay una serie de problemas estructurales que no se han podido resolver y que necesariamente van a tomar muchísimo tiempo, porque se construyeron a lo largo de siglos de exclusión y de siglos de dominación étnica. La CONAIE sigue siendo firme en su propuesta de lucha y en su propuesta política, económica, de transformación que vaya en la búsqueda de un planteamiento, de una búsqueda de una sociedad intercultural, de una sociedad en el marco del respeto bajo este contexto del Estado plurinacional. En este momento para mí, y porque no tengo tampoco mucha confianza en el nuevo gobierno, creo que sí es una diferencia el mostrar esta apertura al diálogo, pero es el presidente, por eso no son las Cortes. Entonces, si es el presidente el que está ofreciendo eso, la vía es política. Como terminan siendo muchas de las cosas en el Ecuador, porque las Cortes no funcionan. Y ahora has llamado al diálogo. Pero nosotros hemos dicho, ya no queremos diálogo, queremos acuerdos, pero reales.